Cada 10 años, cuando la luna alcanza su punto más cercano a Equestria, hacemos una enorme fiesta para celebrar. ¡Ay, a mis hijas siempre les encantó el festival lunar! ¡Mentira! A Zip siempre le encantó el festival lunar. A mí, no tanto. Ahora, como es el primer festival lunar desde que regresó la magia, presentaremos un show extra especial de aerobacias hecho por los mejores aeróbatas de los Altos de Céfiro. Y algunos de ellos todavía no dominan la rutina. Se requiere de mucho tiempo para dominar la magia. ¡Wow! Algo está muy raro. ¡Bienvenidos al palco real! ¡Wow! ¡Pero qué genial! ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Wow! ¡Es maravilloso! Una pregunta. ¿Esto combina con mi crin? Sunny, creo que algo está fallando con la magia otra vez. ¡Ah, sí! ¡Es genial tener magia otra vez! ¡Uy, tienen cañones de confeti! ¡Distinguidos ponies! Por favor, den un fuerte aplauso para los aeróbatas de los Altos de Céfiro. Estoy muy emocionada y celosa a la vez. No recuerdo haber visto eso en los ensayos. Eso no está planeado. Es como si la magia estuviera supercargada o algo así. Tengo que llegar al fondo de esto antes de que algún pony termine herido. ¡Ah! ¡Tú! ¿Qué comiste hoy? ¿De desayuno, comida, cena? ¡Panqueques! ¿Panqueques todo el día? Ni siquiera sabía que eso se podía. Ah, como sea, los panqueques no habrían causado una sobrecarga de magia. ¡Tú! ¡Levita este sombrero! Soy como mucho mejor con cristales. ¡Por supuesto! ¡Los cristales de unidad! Algo malo debe estar pasando con los cristales. ¡No lo entiendo! Si los cristales de unidad no son la causa de esto, ¿entonces qué es? ¡No puede ser! Sunny, reunión de urgencia, ahora. Ya lo averigüé. La luna gigante es la que sobrecarga la magia. ¡Miren! Wow. Puede que descubrieras algo grande, Zip. Debemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? No creo que podamos encoger la luna. No, pero podemos bloquearla. Ponis, tomen todas las linternas que puedan y síganme. Y ahora, para el final del final, ¡todos los ponis suelten sus linternas! ¡Guau! ¡Ay, no! Las linternas se van en direcciones diferentes. ¡Así no van a bloquear la luna! Yo me encargo, ponis. ¡Bien! ¡Eso sí que es un final! ¡Esto es muy inspirador! Oh. ¡Ay! Otra vez no. Thank you.
¿Quién está listo para un terrorífico espectáculo? Empecemos con los trillizos del terror. ¡Oh, adorable, ¿cierto? La princesa Severina está lista para despegar. Ahora sigue el extraño Rufonso. Aquí está Hitch, ¿cómo? Hitch, pero con bigote. Cambiando el brillo del sol por la oscuridad de la luna, ¡es Sunny! ¡Trajo a sus mejores amigos! Y a continuación tenemos a la superestrella de Main Melody, ¡Jazz! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos, Jazz! ¡Elige uno! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Jazz vino! ¿Cómo? ¿Quién sabe qué? Ok, Opalín. Entramos. Te tardaste mucho. Ay, por favor. La noche de pesadillas está... ¿Ese era un caracol volador? Este lugar ha decaído mucho. Como sea, dime el plan de nuevo, Misty. Primero tengo que... hacer que los ponis usen su magia para que averigüemos cómo funciona. Y luego quitársela. Tienes que dejar de hacer eso. Realmente me confunde. Ahora, ponte a trabajar. ¡Ay, todos los ponis se ven muy bien! Ahora que empiece la fiesta. ¡Vamos! Hay algo muy siniestro que hoy va a pasar. A tus amigas llama y ponte un buen disfraz. Tal vez sean raros, pero no te morderán. El lugar está encantado, pero el baile gozará. Es tan siniestro, más no hay que temer. En la fiesta de los monstruos, nada es como se ve. Pony es muy confuso. Sí, como que hay algo muy sospechoso en ella. Es tan siniestro, más no, no hay que temer. En la fiesta de los monstruos, sabes cómo se ve. Es bastante más miedo, no hay. Todos los ponis, calma. Podemos arreglar esto. Y bien. Nadie ama arruinar una fiesta tanto como yo, Misty. Pero estoy aquí para verlos usar su magia, ¿recuerdas? Solo espera. ¡Ay, no! ¡Las decoraciones de Pip! No te preocupes, ¿sí? ¡Ah! ¡Izzy, cuidado! Ya vi lo que necesitaba ver. Mira este caos. Cuando tenga el fuego de dragón, ningún pony podrá desafiarme. Y, Misty, no te entretengas de camino a casa esta vez. Un poco a la izquierda. ¡Listo! ¡Ahora, Izzy! ¡Wow! ¿Ya? ¿Eh? ¡Ya sabes qué hacer! En la fiesta de
los monstruos solo hay que bailar. Porque en la fiesta monstruos solo hay que bailar. ¡O te perderás de los fuegos artificiales reales! ¡Oye! ¡Estos se ven muy reales para mí! Oh, oh, ¡todas esas vueltas hicieron que me mareara mucho! ¡Siguiente parada! ¡El gran evento de fuegos artificiales de la unidad! ¡Me encanta que estemos juntos para esto! ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Y no son fuegos artificiales ordinarios! ¡Los fuegos artificiales de unicornio son súper mágicos! Ok, el sitio de observación está adelante. ¡Síganme! Conozco este bosque como la palma de mi casco. Y la planta también. ¡Au! ¡Oye, cuidado! Hay raíces por todos lados. Deberían estar amarradas antes de que alguien... ¡Se lastime! ¿Estás bien, Sparky? ¡Ay, no! ¡Estoy atascada! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¿Peach Fizz? ¿Ponies? ¿Hola? ¡Ay, no! Creo que estamos... ¡perdidas! ¿Cómo está mi peinado? Di la verdad, ¿se ve como si me hubiera atacado un arbusto? Solo tienes algo justo ahí. ¡Miren! ¡Todos los ponis están aquí! De hecho, hice un conteo y, no todos están aquí. ¿Lori y Sichel? ¡Ay, no! ¡Las Pipsters! ¿Están perdidas? ¿Perdidas? ¡Ay, no! ¡Pobres Pipsters! Este bosque se las comerá vivas. Ok, ponis, hay que tranquilizarse. Izzy conoce Bridlewood como la palma de su casco, ¿cierto, Izzy? ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¡No hay problema! Bueno, tal vez solo uno. ¡Bridlewood es gigantesco! ¿Por dónde empezaríamos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ponis, concéntrense! Necesitamos un plan si queremos hallar a esas ponis rápido. Usemos magia de pony terrestre y separemos los árboles del bosque. No, pony inventes. Necesitamos volar sobre el bosque. Las hallaremos más rápido si buscamos desde el aire. Ja, ustedes, pegasos, creen que todo se arregla aleteando en el cielo. ¡Con esas ramas! No es la muestra de unidad que esperábamos, ¿cierto? ¡Tengo una idea! ¡Ponis, escúchenme! En este momento hay dos ponis perdidas. Lo único que importa es que las encontremos. Sonny tiene razón. Tenemos que trabajar juntos. ¡Sonny! ¡Aquí abajo! ¡Ayúdanos! ¡Las encontré! ¡Están a salvo! ¡Ponis, hagan un camino entre el claro y yo! ¡Sigan el camino de la Cutie Mark! ¡Qué vista! Sí, y
también los fuegos artificiales. Realmente podemos hacer lo que sea si trabajamos juntos. ¡Miren! ¡Ya empezaron! Quiera presumir, pero estos trajes son totalmente cascotaculares. Se verán geniales en el desfile de la Pony Davis. Están un poco grandes. ¿Sí? Es para que todos nos vean y sepan lo hashtag Pony Perfectos que somos todos. ¡Me pica la piel! ¡Por bailar en ese desfile! Si Hitch puede ensayar mantener la paz y ser el alguacil, todos podemos hacerlo, ¿cierto? ¿Dónde está Hitch? ¡Max Nipsalot, boda, ese seto! ¡Mapache Cornios, esa calle debe estar tan limpia como para que cene en ella! ¡Sí, todo está limpio! ¡Sí, sí! Estuvo cerca. Bien hecho, Kenny. Será un buen día, Sparky. ¿Seguiste todas mis instrucciones, Misty? ¡Sí, claro! Una orden de bollos de mora de fuego salidos del horno. ¡Ay, la mora de fuego! Olerla saca la bestia interior de una criatura. Eso significa caos para ellos y mucho fuego de dragón para mí. Y una cutie mark para mí. Los bocadillos están... ¡Oh, Sparky! Espero que no te hayas enfermado. Tenemos que marchar en el desfile. ¡Y vamos muy tarde! ¡Criaturas, desplieguense! ¿Criaturas? Bueno, Sparky, creo que deberíamos... No será el juego de dragón que pedí, pero al menos es entretenido. Este baile está totalmente arruinado sin Hitch. Pues, buenas noticias. ¡Saluda al señor Butter Hitch! ¡Ups! Puedo arreglarlo. Es raro que Hitch llegue tarde. Sí, es raro. No te preocupes, no dejaré que nada arruine tu desfile, hermana. Pero... pensé que no te interesaba nada de esto. Si te interesa, me interesa. ¿En dónde están todos? ¿Y qué es esa cosa naranja? ¿Mora de fuego? ¡Ay, no! Solo quería que el desfile de la ponidad fuera especial para todos, pero nada ha salido bien. ¿No? ¿Quieren esto? ¡Claro! ¡Vayan por él! Y ahora sabemos que tienen hambre. ¡Genial! ¡Parece que necesitan desahogarse un poco! ¡A la caja! ¡Sí! ¡Aléjense, criaturas! ¡Y saquen esto en la cara! ¡Funciona! ¡Evelyn! ¿Qué hago ahora? ¿Por qué me preguntas? Este es tu desastre. ¡Opalín! Al menos podemos continuar con el desfile como si nada hubiera... Me estaba esperando decoraciones, pero la basura también está bien. ¡Todo está arruinado!
Yo no estaría tan segura. ¡Criaturas, desplíguense! Llegará para el día de la cosecha y abrazos en cualquier momento. ¿Todo listo? Y sí, ¡ve! ¿Listo? ¿Pastel de zanahoria? ¡Listo! ¡Listo! ¿Alfombra roja ceremonial? ¡Lista! Música de cosecha súper emotiva. ¡Lista! Y, Sparky, tienes el honor de tocar esto cuando llegue mamá. Asegúrense de que todo esté perfecto, multiplíquenlo por 1,000,000 y háganlo aún más perfecto. ¿Ok? ¡Genial! Pip, ¿por qué estás tan nerviosa? Solo es la reina Haven. Ha estado aquí muchas veces. El día de la cosecha y abrazos es importante, especialmente para mamá. ¿Quién quiere pastel de zanahoria? Así que tiene que ser perfecto. ¿Entiendes? Al menos aún tenemos el té. Bueno, al menos la reina Haven no ha llegado y tenemos tiempo para... Oh. Ok, no se me ocurre nada. Está bien, solo entraremos en... ¡Mágica! Pip, Pip, respira. Podemos arreglarlo. Pip y tú abran la puerta, nosotros solucionamos lo demás. ¡Está bien! Los pasteles deben incendiarse, ¿cierto? ¡Estoy segura de que es la tendencia! ¿Mi crin huele a zanahoria quemada? ¡Mis amores! ¡Feliz día de la cosecha y abrazos! ¡Bienvenida, Heina Quaven! Quise decir, reina Hei... ¡Mamá! ¡Qué agradable es el clima! ¿Me están filmando? ¿Estará en Cliptrot? ¡Ven, por aquí! ¡Guau! ¡Qué alfombra tan única! ¡Alteza Real! ¡Oh! ¡Gracias! Tenemos una deliciosa variedad de tés clásicos del día de la cosecha y abrazos recién preparados por nuestra maestra del té, Izzy. ¿Tienes de Valle de Saúco? ¡Es clásico de los Altos de Céfiro! ¡Desde luego que no destruimos todo en el incendio antes de que llegara! ¡Sale té de Valle de Saúco enseguida! Un poco de esto y esto, otro poco de eso, ahora mezclamos y... ¿Es una nueva receta? No es nueva, solo la receta tradicional y ancestral de siempre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Justo como le gusta! ¿Cierto? Pastel de zanahoria 2.0 listo para entrar al... ¡Horno descompuesto! ¡Ah! ¿Cómo hornearemos un pastel sin un horno? Espera un poco. Tal vez tengo algo. ¡Sí! ¡Tienes un microhornito! Solía hacer pasteles del día de la cosecha y abrazos, ¿ok? Era una potra. No me siento orgullosa. ¡Oh, qué ternura! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! Ese pastel de zanahoria huele delicioso. Es porque Sip me enseñó la receta familiar, así que debe estar delicioso. ¡Lo sentimos mucho, mamá! Teníamos todo listo, pero entonces todo se quemó. El té explotó, el pastel se disolvió. Cariño, tranquila. No arruinaron nada. Pero traes el pastel tradicional de zanahoria como mascarilla, así que en realidad no es lo ideal. ¿Crees que me gusta el día de la cosecha y abrazo solo por un pastel? ¿Sí? Bueno, es delicioso, pero no. Mira,
cuando crecía, el día de la cosecha y abrazos era uno de los pocos días al año cuando toda la familia se reunía. Por eso me gusta tanto, porque siempre estábamos juntos. Podríamos haber comido tarta de lodo y estofado de gusanos y no importaría. ¡Eso sí puedo prepararlo! Vamos, ponis, juntemos la comida que encontremos, pongámosla en la mesa y creemos hermosos recuerdos juntos. Sparky, ¿podrías hacer los honores para que empiece el festín? ¿Quietos? ¿Quietos? ¡Ay! ¡Esto es oro! Soy una pony que es muy bunny. ¡Ay! Es increíble lo que la paz puede lograr. ¿Qué haces, Steve? ¡Ah! ¡Hola, chicos! Solo estoy editando mi blog de Bahía Yeguamar. ¡Guau! ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi ponygram. ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! Detrás de cámaras. ¡La, la, 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 la! No me arrepiento de nada. Hasta capturé el momento donde los ponis obtienen su magia. ¡Buena toma, hermana! ¿Ah? ¡Wow! Es un poco como hacer una cadena de margaritas. Pero en lugar de ellas, son cuadros pequeños que hablan. Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos. ¡Solo ten cuidado! ¡No encuentro recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! ¿En serio, Is? ¿Vas a presionar? Archivos eliminados. El botón para borrar. Tranquila, sé cómo arreglarlo. Más de Cleo. Archivos eliminados para siempre. ¡Tal vez más de Cleo! ¡Sí, no! Lo siento mucho, Pip. Se me resbaló el casco y apreté el botón y los cuadros pequeños se fueron al basurero. Ay, y luego... ¿Está bien? Solo lo repetiremos el próximo año. No te preocupes, todo bien. Solo voy a tomar una siesta. ¡Cómo duele! Puedes pasar. ¡Oye, mira! ¡Soy yo, Pip! ¡La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar! ¡Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos! ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? ¡Oh! ¿Qué tal un baile para animarse? Gracias, chicos. Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yeguamar. Regresar el día de la Bahía de Yeguamar. ¡Eso es! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Sonny, primero enjuágate! Al jardín. Tenemos algo que mostrarte. Es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena. Vamos, confía en mí. Mira, a menos que hayan recreado el día de Bahía Yeguamar en el jardín. ¡Oh! ¡Han recreado el día de Bahía Yeguamar en el jardín! ¡Sorpresa! Voy a llorar. ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos. Toma, para que puedas regrabarlo. Gracias, Zip. Pero ¿saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos. ¡Y un, dos, tres, dale! Cambia tu look.